How are you? How are you? Hello, hello. How's everybody doing? Nice to meet you. Welcome back, ladies and gentlemen. My name is Ruben Santos. I'm going to be your English teacher for this program, basic level number one. Are you ready for your English class? Is everybody ready for your English class? Are you ready? Okay, welcome back. Yes. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Let's get it started in here. Thank you. Thank you. Now, first, what I would like for us to do to get started is we're going to be looking at some of the functions on the platform. Vamos a empezar primeramente, guys, con lo que es el uso de la plataforma esta Zoom. Todos pueden ver mi pantalla, todos pueden ver una playa atrás de mi pantalla. Por favor, no le quiten el silencio a sus micrófonos, yo se los estoy poniendo en silencio. Cuando yo le diga que le quite el silencio, usted se lo va a poder quitar, por lo contrario, lo van a mantener en silencio todos, por favor. Ok, vamos a aprender cómo poner el fondo. ¿Todos pueden ver mi fondo? Se ve una palmera, se ve una playa. ¿Sí? Ok, todos tienen esa función. Los que están en teléfono celular no pueden, solamente los que están en laptop. Va a ir donde dice video. Video. ¿Ven donde dice video? Les aparece una flechita para arriba. Le dan clic a la pantallita, la flechita, y dice choose virtual background. Choose virtual background. Le vas a dar clic allí. Como pueden ver, ahorita le voy a quitar el fondo yo a mi pantalla. Y este es mi fondo. Eso es lo que está atrás de mí ahorita. De allí le pongo el fondo. Ahí está la Brooklyn Bridge. Aquí está el grass. Aquí están las estrellas. Este es como el universo. Y aquí está la playa. Usted puede elegir el que usted quiera. ¿Ok? No, ahorita no estamos compartiendo pantalla, Abraham. Gracias. Puede dejar de compartir. ¿Ok? Veo que Eduardo Peña ya le puso la pantalla. Aldo Castillo, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Necesito que todos tengan encendidos sus cámaras. La clase la vamos a recibir con la cámara encendida. ¿Por qué es importante, teacher? Porque necesito tener un visual de usted. Necesito estar viendo que está poniendo atención. Necesito estar viendo que no está distraído con su teléfono. Necesito estar monitoreando que no están haciendo otra cosa más que lo que está haciendo. Así que todos con la pantalla. Con la cámara encendida. Si le quiere poner fondo a su pantalla, así como lo he hecho yo, tiene que irse donde dice video, dele clic a la flechita, de allí le va a poner choose virtual background, y allí usted va a elegir el background que quiera. Los que están en teléfono no lo van a poder hacer, los que están en teléfono no lo van a poder hacer, solo los que están trabajando de una laptop o una tablet o algo así. Ok, ahora vamos a ir a la otra función. La función es quitarle el silencio a su micrófono y ponerle el silencio al micrófono. Durante la clase, ustedes van a mantener los micrófonos en silencio. ¿Por qué es importante eso? Porque todos estamos en la clase. So, ve, ahí está hablando con la niña, la otra está hablando con el niño, que el niño quiere pacha, que está, alguien está viendo las noticias. So, todos esos ruidos, para evitar todos esos ruidos y esas distracciones, voy a necesitar que todos mantengan sus micrófonos en silencio. A la hora de practicar, yo le voy a decir a usted, ok, Eduardo, quítele silencio. O le voy a decir, ok, Tania, quítele silencio. Pero por lo contrario, voy a necesitar que, Guadalupe, por favor, no le quite silencio a su micrófono. Guadalupe,
Toda la conversación que está teniendo se la estamos escuchando. Así que por eso les pido que no le quiten el silencio a sus micrófonos, especialmente si usted sabe si hay personas cerca de usted que la van a distraer, personas que le van a causar ruido. Todo eso, por favor, evitémoslo, porque no solamente se perturbe usted, pero perturbe a toda la clase. ¿Ok? Así que cuando yo le diga, Josué, puede quitarle el silencio al micrófono, usted se lo va a quitar. Así que en este momento quiero ver que todos le puedan quitar el silencio al micrófono. Se van a ir a la parte de abajo donde dice mute, M-U-T-E, mute. Le van a dar clic a la pantallita, yo ya les habilité la función que usted le puede quitar y poner el silencio de su micrófono. Así que básicamente solamente le van a dar clic al micrófono y se va a poner en silencio. Y le puede también poner el micrófono. Le pone el audio, le quita el audio. Ahorita quiero que todos le quiten el silencio a sus micrófonos. Quiero escuchar todo de su micrófono en este momento. Esta es práctica. Buenas noches. Ok, veo que... Buenas noches. Todos quitémosles... Todos quitémosles el silencio al micrófono. Buenas todos. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, veo que ya la Buenas noches. Gracias. Okay. Buenas noches, bienvenidos. Ok, ahora quiero que todos le pongan silencio al micrófono. Todos póngale silencio a su micrófono. La persona que tiene Huawei Mate 20, ¿cómo se llama? Quítele silencio al micrófono, dígame su nombre para ponerle nombre a su cuadro. Buenas noches, Carlos Nolasco. No, usted ya lo tengo, Carlos Nolasco. Yo digo la persona que tiene Huawei Mate 20 LI. ¿Cómo se llama, caballero? ¿Le puede quitar el silencio al micrófono? ¿Me escucha? Hola. ¿Cómo se llama usted, caballero? Alcides Hernández. Alcides Hernández. Acuérdese que cuando usted entra tiene que poner su nombre. Alcides Hernández, ok. All right. Ahora vamos a ver otra función muy importante. Ustedes están preguntando, ¿cómo le voy a preguntar al teacher alguna pregunta si me tienen silencio? ¿Cómo voy a hacer yo para levantar la mano? ¿Le voy a hacer así o cómo? No. Aquí abajo, váyase donde dice participantes. Abajo, donde dice participants. Ok, usted le puede dar clic allí en Participants y le van a aparecer tres puntitos. En una de las opciones le tiene que decir levantar la mano, raised hand, así como Omar, así como Harold. Quiero que todos levanten la mano, todos levanten la mano. Very good, Alcides, very good, Carlos, good, Jonathan, good, Janet, good, Carlos Nolasco, good, Carlos Mejía. Hola, good. Teacher, buenas noches. Hello, Adrián. Buenas noches. Estoy de mi teléfono y no me aparece la opción. Ah, ok. En el teléfono tiene que aparecerle abajo donde dice participantes. Le tienen que aparecer tres puntitos a mano derecha. Ok. Y ahí tiene que decirle la opción levantar la mano, bajar la mano, pedir ayuda, algo así. Perfecto, ya lo tengo. Ok, quiero que todos bajen la mano. Todos bajen la mano. Ok, so ya aprendimos cómo poner el silencio en micrófono, cómo quitarle el silencio al micrófono. Ya aprendimos cómo poner su fondo de atrás. Si no quiere que le estén viendo su fondo, puede poner un fondo así como lo he hecho yo, así como lo ha hecho Roberto. Así como lo ha hecho Josué. Si está trabajando de su teléfono, esa opción no está disponible, solamente es para laptops. Ok. Ahora vamos a aprender otra función importante, que es compartir la pantalla.
Usted va a notar abajo en el centro hay una hay un icono verde que dice share screen con una flechita. Usted le va a dar clic a esa y le va a dar clic a lo que quiere compartir. En este caso, lo que yo quiero compartir es la primera actividad. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, se puede. Ok. Afirmativo. Ok, todos pueden hacer esa función. Ahora, ¿por qué es importante esa función? Esa función es importante porque yo los voy a poner a trabajar en parejas. Cuando usted vaya a los grupos privados, usted puede compartir su pantalla con su compañero. Digamos que yo les digo, ok, Roberto va a trabajar con Dani y Janet. Van a trabajar en pareja. Me dice Dani y Janet, no, teacher, yo ya terminé esa actividad. Y le digo yo, ah, ok, perfecto. Necesito que me ponga al día a Roberto Suárez. So, yo los voy a poner en parejas y Dani va a poder compartirle a Roberto su pantalla presionando ese botón verde. Quiero que uno por uno me vayan compartiendo sus pantallas. Empieza el que quiera primero. Galaxy A5, ¿cómo se llama? Gracias. Jaime. Jaime. Es correcto, Jaime Cortés. Jaime Cortés, ok. Jaime, ya le voy a poner nombre a su cuadro. Acuérdense ponerle nombre cuando ustedes entren a la clase. Ahí les tiene que decir, put your name. Ahí se lo tiene que escribir, Jaime Cortés. Gracias, Jason. ¿Alguien más? Ok. Gracias, Jason. Gracias, Olivia. José Oliva, perdón, Josué Oliva, gracias. ¿Quién más que comparte la pantalla? Ok, gracias Omar Salinas. Gracias, Omar. Teacher, me verifica. Gracias, dígame Adrián. Buenas noches, teacher. Gracias, Aldo. Me indica, yo que estoy en gracias, el teléfono. Aldo. Estoy en un teléfono Huawei y me dice, usted sí. No puede compartir la pantalla mientras otro participante está compartiendo la suya. Sí, correcto, como todos están compartiendo al mismo tiempo, pero ya lo halló, eso es importante. El objetivo es que sepan cómo funciona. Si ya lo encontró, está bueno. Okay, vaya, ya paremos de compartir la pantalla, ya vi que ya la pueden usar. So, ya aprendimos 5 funciones del Zoom. 1, compartir la pantalla. Ok, ya podemos parar de compartir las pantallas. Ya vi que ya pueden. Número 2, ya aprendimos cómo levantar la mano, bajar la mano cuando tiene pregunta. Número 3, ya aprendimos a ponerle silencio y quitarle el silencio a la pantalla. Número 4, ya aprendimos a ponerle el fondo a su pantalla. Ok, todas estas son funciones que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a ver, vamos a aprender cómo aceptar la invitación a trabajar en grupos. En este momento lo voy a poner en parejas y usted le va a dar al clic al icono que le va a aparecer en el centro de su pantalla que va a decir ingresar al grupo pequeño. ¿Ok? Así le va a dar clic, ingresar al grupo pequeño. Ahí se van a estar unos 2 minutos. Dele que ingresar a grupo pequeño. Le tiene que aparecer en el centro de la pantalla. Si está en el teléfono, le tiene que decir join. Si está en la laptop, le tiene que decir ingresar a grupos pequeños. Adrián, no veo que está ingresando. Todos están yendo, menos usted. Marlene, ¿qué le pasó? Carla, Eduardo Peña, todos se fueron, menos ustedes. Carla, Harold Mejía, Marlene y Adrán Zagarán, aquí están todavía. ¿Qué les pasó? ¿No les apareció el icono? O el Inter tal vez está muy lento. Ok, solo me falta Carla y Harold. Carla y Harold. Carla y Harold. Carla y Harold. ¿Me escuchan Carla y Harold? Carla, ¿me escuchas?
Hola, Carla, solo tú faltaste. Okay, ahí está. Okay, vi que ya todos podían hacer eso, muy bien. Excelente, eso es lo que quiero. Son funciones básicas de esta plataforma que necesito que todos sepamos usar para poder dar una clase eficaz. Ahora lo que quiero que hagamos es, vamos a empezar a practicar una pequeña conversación. Esta es una otra parte muy crítica y muy importante de esta clase, que es the platform. ¿Ok? Todos necesitamos estar en la plataforma. Si usted se conecta a la clase, pero no ingresa a la plataforma, no le cuenten nada. Ok, les voy a comentar. La clase no afecta su puntaje en lo que es el desarrollo de este módulo. La clase básicamente es un apoyo. Yo trato de pasar en la clase dándoles ejercicios de pronunciación, ejercicios de vocabulario, dudas que usted tenga, pero es su responsabilidad de completar todo lo que se requiere de las actividades que se van desarrollando aquí en la plataforma. Cada vez que usted le da clic a uno de estos, le va a aparecer un chequecito. Si usted, digamos, usted está aquí en el video y usted dice, ay, no, qué hueva, no quiero ver ese video. Nah, mejor voy a empezar acá, ve. Aquí voy a empezar, ve. ¿Qué va a pasar? Todo esto no se lo va a reconocer la plataforma. Usted no puede estar aquí, saltarse para allá, después regresar aquí, después meterse acá y tener un solo desorden. Así no va a poder ejecutar las actividades eficazmente. Hay una orden. La orden es 1.1, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. O sea, usted tiene que llevar la secuencia del módulo. No va a estar saltando del 1.1, se va a meter al 1.10, después va a saltar al 1.5, después se va a meter al 1.12. Así no es la cosa. Usted va a ir uno por uno y cada vez que usted dice, por ejemplo, ay, nah, no quiero ver este video, ya sé de qué es, y usted se lo salta, no le va a aparecer el chequecito. Y si no le aparece el chequecito, quiere decir que no la ha hecho. Y si no la ha hecho, no puede continuar, básicamente. Así que tiene que darle clic al video. Darle clic al video, mirar el video. Y cuando el video termina, cuando ya después que el video ya terminó, después le va a aparecer el chequecito. Por lo contrario, no le va a aparecer. Y usted me va a preguntar, y teacher, ¿y cómo voy a saber yo si voy progresando o si voy avanzando en la plataforma? ¿Cómo voy a saber? ¿Le voy a escribir un WhatsApp? ¿Usted me va a decir a mí? ¿Me va a hacer una videoconferencia? ¿Cómo voy a saber yo cómo voy en la plataforma? Simple y sencillo. Si usted está en el teléfono, no le va a funcionar esta función. Esta solamente es para laptop, tablet o computadora. Usted se va a ir donde dice progress, P-R-O-G-R-E-S-S, progress. Usted le va a dar clic aquí donde dice progress. Esta parte de instructor no les aparece a ustedes. Esta parte solo me aparece a mí porque cuando yo quiero ver cómo van, yo le voy a dar a clic aquí en instructor. Y después me va a aparecer a mí todo el progreso de todos ustedes. Yo puedo ir monitoreando quién va trabajando en la plataforma y quién no. ¿Ve? Yo aquí veo Student Administration, quiere decir administrador de los alumnos. ¿Ve? Yo aquí pongo su correo electrónico. Yo tengo los correos electrónicos de todos ustedes. Y allí voy a ir viendo cómo va. Así que no hay forma de decir, a ver si, ojalá el teacher no sabe, o a ver si no se ha fijado. Créanme que estoy fijándome todos los días. Así que no piensen que no me estoy fijando. ¿Ok? Usted puede chequear su propio progreso también aquí, donde dice progress. Esta función sí la tienen ustedes.
y aquí le va a aparecer unas barras, ¿verdad? Cuando usted va avanzando, usted va a ir acumulando porcentaje en cada barra. Cada uno tiene su propia barra. Homework 1 quiere decir sección 1. Homework 2, sección 2. Homework 3, sección 3, etcétera, etcétera. Después va a ser un midterm. El midterm es un examen que la plataforma automáticamente se le da a usted a mediados del módulo. Usted no tiene que esperar y decir, Mr. Santos, ¿puedo tomar el examen? Claro que sí. Si usted ya llegó a esa sección en su tiempo libre y quiere hacer el midterm exam, usted está con toda la libertad de hacerlo. En este programa no hay límite para usted en lo que es el desarrollo de la plataforma. Si usted en 3 días hace todo lo que le pide la plataforma, excelente para usted, mucho que mejor para usted. ¿Ok? Usted no tiene que esperar y decirme, mire, teacher, ya estoy en el examen final, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puede hacer. Usted va a ir trabajando a su tiempo, a su progreso. A mí me gustaría que vayan avanzando en lo que es la plataforma, en sus tiempos libres, para que así en la clase no nos atrasemos en haciendo eso y nos podemos enfocar en pronunciación, en dudas que ustedes tengan sobre gramática, cosas que realmente usted no puede hacer en su tiempo libre, que no puede hacer usted solo, ¿verdad? Es más que nada como un apoyo. ¿Entendemos esta parte del progreso? Sí. Ok, una parte. Ya le voy a entender la pregunta a Guadalupe, veo que levantó la mano. Solo déjeme terminar con estos puntos. Es importante que usted lleve... ¿Alguien le ha quitado el micrófono? ¿Alguien se ha quitado el silencio de su micrófono? Por favor, no se quiten el silencio del micrófono, que se escucha la bulla. Aquí, estas barras, usted las tiene que llevar al 80% mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la actividad está abajo del 80%, la plataforma no la va a contar como completada la actividad. La actividad tiene que estar por lo menos al 80% o más para que la plataforma se la lea como completada. ¿Ok? Vamos a regresar al curso y vamos a atender las preguntas. Primero empezamos con Guadalupe Serrano. Puede quitarle silencio al micrófono. Guadalupe, la escucho. Buenas noches, profesor. Hello, good evening. Dígame. Fíjese que yo he tenido problemas para poder entrar a la plataforma. No okay. sé si ahorita voy a tener que ingresar porque me parecía que estaba como bloqueada porque al parecer no hice bien todo como era reglamentario para poder entrar. Entonces hablé por teléfono y me dijeron que tengo que esperar hasta el día de mañana. Correcto, son 24 horas. Después que se le bloquea, después que se le bloquea la plataforma, se toma 24 horas para que se resetee, correcto. Okay, gracias Guadalupe. Entonces no sé si voy a tener problemas para ahora para poder ver la lección o no sé. Lo que vamos a hacer, yo ya le tomé foto al diálogo que vamos a hacer, así que yo se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Okay. Para que no tenga que meterse a la plataforma, porque eso es normal. El primer día siempre hay 2 que 3 alumnos que no pueden ingresar por X razón. Eso es normal. Vamos con Adrián. Adrián tiene la mano levantada. Dígame, gracias. Joven. Claro que sí, Guadalupe. Gracias. Buenas noches. La pregunta era, usted mencionaba que si vamos avanzando en el menor tiempo posible es lo más idóneo. Si nosotros hemos pasado todos los temas o los ejercicios y vamos y hacemos el examen, ¿podemos regresar para repasar en alguno de los temas? Claro que sí. Mientras el módulo esté activo, que son 16 horas, que son 4 semanas de lunes a jueves, mientras estemos activos en el módulo, ustedes tienen acceso para regresar. Y repasar las otras actividades. Eso es correcto. Después que el módulo se termina, normalmente les dan 2 o 3 días para que se actualicen los que están atrasados. Pero eso no pasa en mis grupos. Créame, yo soy de aquellos maestros que yo a las 8 de la mañana que me despierto, ya les estoy mandando un texto al WhatsApp diciéndoles, guys, ¿cómo vamos en la plataforma? Guys, aquí estoy conectado en la plataforma. Guys,
necesito que trabajemos en la plataforma. Guys, ¿por qué actividad vamos? O sea, yo soy bien persistente en eso. Y créame que el porcentaje de alumnos que no continúan en los módulos de mis grupos no son muy altos. Y son tal vez porque cuestiones que ellos ya no quisieron seguir o algo así. Pero por lo contrario, mis grupos, la mayoría siempre terminan el progreso porque estoy bien pendiente de ustedes. Ok, quiero decirles que yo estoy en el grupo del WhatsApp y aparezco como Upgrade. No sé por qué, pero si aparezco como Upgrade. Pero ese soy yo, mi nombre es Rubén Santos, todos ustedes tienen mi WhatsApp personal, así que si usted está en una actividad y usted se siente perdido, si usted se siente, mire teacher, fíjese que le he puesto la respuesta sí, le he puesto la respuesta sa, y no sé, no me agarra, no entiendo, con mucho gusto, usted me puede escribir en el grupo, y si alguien del grupo ya lo hizo y le quiere apoyar o ayudar a ese compañero, lo puede hacer. Ese es el objetivo de los grupos. Pero si usted ve que nadie le ayuda y usted quiere que yo le ayude, usted, con mucho gusto, usted me puede escribir a mí personalmente y yo le voy a ayudar. Yo normalmente durante el día compro y vendo casas en los Estados Unidos. Trabajo con un grupo de inversionistas que a eso nos dedicamos, a comprar casas y arreglarlas y venderlas en los Estados Unidos. So es un trabajo un poco tedioso porque todo es en línea. Así que si usted me manda un mensaje y yo, digamos, media hora después no le he respondido, pero ya vi el mensaje, eso quiere decir que yo estoy actualmente cerrando algún contrato o estoy con algún cliente y por eso no le he contestado. Pero por el mayor del tiempo, cuando estoy solamente haciendo los cold calls, yo ahí estoy llamando y ahí estoy contestando, ¿verdad? Así que, y también otra cosa, si usted me dice, teacher, fíjese que no entiendo, y le toma una foto a la sección, es muy importante que usted me indique esta parte, ¿ve? Esta parte donde dice el número de sección. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí estamos en la sección 1.0, ¿ok? No quiero que me vaya a poner, teacher, estoy en la sección 2. Ok, la sección 2 consiste de 14 ejercicios. ¿Cuál es? 2.1, ok, sección 1.4, sección 1.7, 2.3. Siempre tiene que darme el número de la sección. No solamente me va a decir, no entiendo aquí, teacher. Ok, pero ¿cuál sección es? Porque si no, yo ahí voy a pasar media hora buscando la actividad y no tengo esa media hora para estar buscando la actividad. Así que yo con mucho gusto les voy a ayudar y voy a estar pendientes, pero siempre y cuando ustedes me digan, teacher, estoy en la sección 1.7, my name is Jennifer Miller. O digamos que usted ya está en el examen final o está en el examen que está a mediados del módulo, que tiene letras, tiene A, B, C, D, E. Usted me dice, teacher, estoy en el midterm exam en la sección B. Ok, yo ya sé a dónde ir para ayudarle. ¿Estamos? ¿Preguntas, consultas hasta ahorita? No. ¿No? ¿Tania? No, ninguna. ¿Levantada? No. ¿Todo claro? Todo bien, todo claro. Veo que han levantado la mano Diana y José Amílcar. Buenas noches. Buenas noches, José Amílcar, dígame. ¿Cómo ingreso al grupo de WhatsApp? ¿Con qué código? Lo tengo en el correo, pero no lo veo. ¿Cómo ingresarlo? Sí, allí tiene que decirle en el correo, tiene que decirle un icono que dice enlace de WhatsApp. Enlace de WhatsApp. Allí mismo en el correo donde le cayó el usuario y el código de Zoom, el usuario y el código de su plataforma, allí mismo está un abajito, dice enlace de grupo de WhatsApp. Usted tiene que darle clic ahí a ese enlace con su celular. Ok, Dani, Janet, veía que tenía la mano levantada.
Sí, buenas noches. Yo quería comentarle que entré al correo, pero no he podido entrar a la plataforma, así que no he visto nada del material que han enviado al correo. Ah, okay. Gracias. Ok, ah, pues necesito que sí, lo hagan lo más pronto posible, porque esa es la parte que estamos evaluando en este módulo, la plataforma. Okay. El problema es que yo intenté ingresar desde mi celular, entonces no sé si por eso no me permitió. No, claro que sí. Hay una app que se llama Inglés Corporativo. Usted puede ir al Play Store y usted pone Inglés Corporativo y usted descarga la app para su celular. Y usted perfectamente puede trabajar desde su celular en la plataforma. Okay. Ajá. Vaya a ser Play Store, póngale Inglés Corporativo y ahí le tiene que aparecer la app. Ok, vamos a empezar, guys, con la plataforma, porque necesito que por lo menos... Gracias. Claro que sí, mucho gusto. Vamos a ver la primera sección, que es acá. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be. Ser o estar. All right. Jennifer Miller, listen, please. Listen to the conversation. Listen to the video, please. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll okay. need to listen to Lo que vamos and repeat. A hacer ahorita es practicar la conversación. Everybody, listen and repeat. Hi, my name is Michael Oda. Hi. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay. Now we are going to practice this conversation. Vamos a practicar esta conversación por lo menos 5 veces. Lo pueden practicar primero uno va a ser Michael, el otro Jennifer y después cambiar el rol. Vamos a trabajar en parejas en este momento. Yo les voy a mandar este diálogo al grupo del WhatsApp para los que ya están allí. Si no están allí, necesito que se metan al grupo. Veo que varios se acaban de unir. Ok, la conversación es esta. Ya les mandé la conversación al grupo del WhatsApp. Adrián, ¿levantó la mano? Sí, teacher.
No sé, me quedó un poquito claro. Donde ingresábamos nosotros a la a compartir, ¿verdad? Donde nos iba a agregar en grupos pequeños. Yo, me pareció la imagen de un compañero, le intenté hablar, pero quedaba en silencio. No sé si en ese momento lo dejo ser libre o usted no está como ingresando, llevando la pareja de compañeros que tenía. Sí, no, en ese caso, si usted está en un grupo donde tienen problemas técnicos, allí le van a aparecer tres puntitos. Usted le va a dar clic a los tres puntitos y allí dice solicita ayuda. Usted le da clic allí y automáticamente eso me manda a mí una notificación que usted necesita ayuda y yo automáticamente ingreso para apoyarle. Si no le funciona el audio. Por relación a la misma pregunta, ¿usted bloquea o desbloquea allí el acceso que tenemos para trabajar en el grupo pequeño? Correcto. ¿O nosotros nos salimos de trabajar con los dos? No se vayan a salir. Yo los voy a sacar si necesito sacarlos o cambiarlos de grupo. Ok, gracias. Sí, ok. Ok, guys, estamos listos. Estamos practicando la conversación tal como está. No le van a cambiar ni quitar nada. Después vamos a cambiarla. Y nos fuimos. Por lo menos 5 veces. Solo me falta Jaime Cortés. Vámonos, Jaime. Sí. Bye. Hey. My name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It is nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Vaya. Hoy. Ahora, otra vez. Sí. La misma, así la misma. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry. Hola, sir. Hi. Hi, teacher. Teníamos problemas con el audio. Se nos. Ah, ok. ¿Ya lo resolucionó? No, me sacó. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? No sé, se salió de un solo, teacher. Ok. Está. Ok. Estaba con Abraham, creo que estaba. Saúl. Ajá. Vaya, te voy a poner con Jonathan y Josué en el 3. Vámonos. Aquí está Gerson, el compañero de él tuvo que retirarse porque le falló el Inter. Así que trabajen con él, por favor. Bye, está bien. Gracias. Hola, buenas. Hola. Hello. Pero
Pero acordate que creo que ya está preinstalada, creo yo. ¿Qué busca? En algunas partes. ¿Qué busca? Hello, no, lo que pasa es que, hello. Lo que pasa es que le comentaba a él que en mi caso yo le iba a consultar algo porque, por ejemplo, yo estoy conectado vía Zoom desde mi teléfono, pero en la plataforma estoy desde mi laptop. Pero la laptop no la puedo descargar la aplicación, le digo, porque es de la empresa, entonces me pide credenciales. Uh-huh. O sea, a la hora de descargar me pide, obviamente, credenciales de uh-huh. claves de IT, ¿verdad? Uh-huh. Entonces... No, en la plataforma, la plataforma no la tiene que descargar en la laptop. Simplemente se va al código, simplemente se va al link. Usted lo puede descargar la aplicación. En la Play Store. Eso sí. es lo que estaba escuchando. Sí, la aplicación solamente es para el celular. Para la laptop, usted no la puede descargar. Para la laptop, usted se va al correo. Ya se lo voy a mandar. Lo voy a mandar al grupo del WhatsApp. Ah, ok. Aquí lo voy a abrir. Ahorita se lo mando. Ve, ahí le mandé el enlace. Usted le da clic allí y usted allí puede ingresar a la plataforma. Ah, no. Lo que pasa es que ya creo que no me di a entender. Yo soy desde... O sea, ahorita en la llamada, en la conferencia, estoy desde mi teléfono. Uh-huh. Pero para practicar, le digo a él que estoy desde mi laptop. Entonces, no sé si me doy a entender. ¿Sí? Cuando usted mencionó lo de compartir pantalla y todo eso, mi duda es cómo voy a compartir mi pantalla si estoy desde mi laptop. Ah, correcto. Entonces, tendría que descargar la sí. aplicación de ¿cómo se llama? De inglés corporativo. Para yo poder compartir y estar aquí mismo. Sí. Entonces, eso era lo que le comentaba, pero eso me va a tocar, aunque no sé qué tan complicado es estar en la videollamada y estar compartiendo desde el teléfono. Y ahí pero, sí, no. Pero estamos ok. Ah, ok. Nos quiere escuchar practicar, ¿verdad? That's right. Okay, guys. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a personalizar la conversación. Jaime Cortés. Okay. Vamos a personalizar la conversación. En esta parte, en vez de decir My name is Michael Oda, quiero que diga su nombre. Y en vez de decir I'm Jennifer Miller, quiero que diga su nombre. Y le vamos a agregar tres preguntas. Repeat after me. How old are you? How old are you? I am 35 years old. I am 35 years old. Los voy a dejar en silencio porque se escucha bastante interferencia. Where are you from? I am from San Miguel. Where do you live? I live in San Salvador. Okay, so vamos a agregarle estas tres preguntas. Se la vamos a agregar al diálogo. So no solamente le va a decir what's your name. También le va a agregar estas tres preguntas. How old are you? Where are you from? Y where do you live? Obviamente estas son mis respuestas. 35 years old, San Miguel, San Salvador. Usted puede modificar esta información para usted. Obviamente esta es mi información, usted va a poner la suya. Any questions? Does anybody have any questions?
Ok, ahorita les voy a mandar las Ahorita les voy a mandar las preguntas. ¿Puede repetir la pronunciación? Yes. Ok, ahí va. Ya se las mandé. The first one, repeat after me. How old are you? How old are you? Veo que Carlos Nolasco levantó la mano. Dígame, Carlos. Sí, una pregunta. Sí, dígame. Ese diálogo que usted acaba de poner ahorita, ese lo vamos a mencionar después del diálogo que ya teníamos, el de la plataforma. Este es el de la plataforma, pero no, no va a terminar solamente con What's Your Name. Usted le va a agregar estas preguntas. How old are you? Where are you from? O sea, de manera que pueda extender la conversación. Porque en este diálogo solamente pregunta su nombre. So usted lo que va a hacer es que va a incorporar este diálogo junto, los dos, con estas preguntas. Ok. Ok, gracias. Perfecto. Por ahí alguien más levantó la mano. ¿Quién más levantó la mano? Nadie. Ok. All right, vamos a practicar nuevamente con las preguntas y el diálogo respectivo. Y nos fuimos. Por lo menos 5 veces vamos a practicar. Por lo menos 5 veces vamos a practicar. 5 times. 5 times. Let's go. Alcides no ha entrado. Saúl no ha entrado. Alcides Hernández no ha entrado. Saúl no ha entrado. Hello, aquí está sola. Sí. Sí, oh, salió la otra. Okay. No sé qué pasó. Stephanie, ¿verdad? Sí, ahí estaba con Stephanie. Sí, es que les está fallando el Inter por lo mismo de la tormenta. Hello, hello. Ahorita le ayudo. Ahorita le ayudamos. Josué, lo vamos a poner con Dani y Roberto en el 2. I am Jonathan Oliva. It is nice to meet you, Jonathan. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Oliva. How old are you? I am 26 years old. Where are you from? I am from Chalatenango. Where do you live? I live in Chalatenango. Bye. Otra vez, ahora comienza usted. Sí. Hi, my name is Jonathan Oliva. I am Tania Hernandez. It's nice to meet you, Tania. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again?
Iris Hernández. How old are you? I am 22 years old. Where are you from? I am from Chalatenango. Where do you live? I live in San Salvador. Vale. Ahora, yo nuevamente, digo que lo hiciéramos por lo menos 5 veces, así que sí. Igual si lo seguimos practicando se nos va a quedar más. Vaya, démosle pues. Hi, my name is Tania Hernández. I am Jonathan Oliva. It is nice to meet you, Jonathan. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Oliva. How old are you? I am 26 years old. Where are you from? I am from Chalatenango. Where do you live? I live in Chalatenango. Okay. Bye. Igual, ahora nuevamente. Igual, él no creo que nos saque de la plataforma. Sí, no creo que hasta que él nos saque. Tenemos que dejar de practicar. Sí. Bye. Hi, my name is Jonathan Oliva. I am Tania Hernández. It's nice to meet you, Tania. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It is Hernández. How old are you? I am 22 years old. Where are you from? I am from Chalatenango. Where do you live? I live in San Salvador. Bye. Hi, my name is Tania Hernández. I am Jonathan Oliva. It is nice to meet you, Jonathan. It's nice to meet you too, Jennifer. Perdón. Es que estoy leyendo ya, como que lo estoy repitiendo. Sí, ya se confunde uno. Tranquilo. Bueno, ya. Hola, don Amilcar. Hola, Joana, ¿cómo está? Bien, gracias. Creo que nos va a tocar practicar. Me dejaron en medio de una conversación. All right. Let me have two participants. Two participants. Two participants. Two volunteers. Okay, Jonathan Josué. Levantó la mano, Jonathan Josué. Sí. Y Harold, ok. Harold empieza y Jonathan responde. Harold puede empezar. Jonathan Hi. Responde. Miss Harold Mejía. Hi, my name is Harold Mejía. Jonathan, tiene que quitarle el silencio a su micrófono, por favor. Perdón, ahora sí. Sí. I am Jonathan Oliva. It's nice to meet you, Jonathan. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Oliva. How old are you? I am 26 years old. Where are you from? I am from Chalatenango. Where do you live? I live in Chalatenango. Okay. All right. Good job. Now, vice versa, please. Vice versa. Okay.
Hi, my name is Jonathan Oliva. I am Harold Mejia. It's nice to meet you, Harold. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Mejia. How old are you? I am 20 years old. Where are you from? I am from San Salvador. Where do you live? I live in El Salvador. All right. Yeah. Applause for the participants. Ding, ding, ding. All right, ladies and gentlemen, time's up. Time's up. We're going to stop right here. Acuérdense que pueden continuar en su propio tiempo todo lo que es los ejercicios de la plataforma. And we see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you later. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Ci vediamo domani. That's right.